¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 13 de la Liga y precisamente del partido que ha abierto el fin de semana, el Real Valladolid 3, Club Atlético Osasuna 2, así que no perdemos más tiempo y vamos a darle. Bueno, prácticamente la jornada 13 y ya se estaba hablando de que era una final, los dos equipos llegaban muy necesitados, tanto Club Atlético Osasuna como Real Valladolid, y la verdad es que el partido no ha decepcionado, a mí casi me da un infarto de verdad. Ha sido un auténtico partidazo en el que cualquiera de los dos equipos se podría haber llevado la victoria, pero ha aparecido un hombre que se llama Son y se apellida Weisman, y que prácticamente tres balones que ha tocado, dos han terminado en la portería defendida por Sergio Herrera, jugador sin duda determinante de este partido. Y mira que tenía morbo en cuanto a delanteros este partido, porque Sergio Guardiola no ha podido llegar porque estaba tocado. Sergio González ha decidido darle la titularidad a Son Weisman y lo hacía precisamente ante un Club Atlético Osasuna que en el pasado mercado de fichajes se hizo con los servicios de Ante Budimir, delantero más que pretendido por este Real Valladolid. Duelo de delanteros, el fichaje frustrado y el fichaje que acabó llegando, y en el que desde mi humilde opinión ha salido claro vencedor el Real Valladolid y sobre todo Son Weisman. Con esto no quiero quitarle méritos ante Budimir, de hecho me parece que ha hecho un partidazo. El remate que hace de cabeza es espectacular, ese balón que le pone Oyer de forma templadita al punto de penalti. No es nada fácil rematar de esa manera y lo hace muy pero que muy bien. Por cierto, gol propiciado también por fallo de Joaquín, que hace mal el fuera de juego. Y si en apenas 7 minutos era Weisman el que adelantó al Real Valladolid, ante Budimir sería el que sacaría pecho por parte de Osasuna. El equipo dirigido por Yagoba Arrasate conseguiría darle la vuelta al marcador tras otro fallo grosero en la defensa del Real Valladolid. Terminaba la primera parte 1-2 y yo os digo mi opinión. No daba un duro porque el Real Valladolid remontase este partido, pero hoy se ha conseguido dar la vuelta y yo tan contento. Sería Orellana desde el punto de penalti tras un penalti, vamos, clarísimo que comete Sergio Herrera a Joaquín. Clarísimo, ha protestado mucho el portero de Osasuna. No sé si a vosotros os ha parecido o no, pero vamos, es de los penaltis más claros que recuerdo que hace un portero. Y bueno, transformó un Orellana que no termina de mostrar su mejor versión en el Real Valladolid, y sería Son Weisman, quien no, quien pondría el definitivo 3-2. Por cierto, no me quiero olvidar, Hervías ha dado otro aire al equipo desde el lateral, el cambio se ha notado a mejor, y me ha gustado mucho también el partido de Óscar Plano por parte de Osasuna. Yo creo que es una derrota que acaba siendo un mazazo importante, acaba hundiendo a los de Yagoba Arrasate en la tabla, pero confío en que tienen plantilla para acabar saliendo de la posición de descenso. Y por mi parte, tras terminar el partido, hablaba Sergio a principios de esta semana de que Son Weisman tenía que esperar a su oportunidad. Bueno, pues yo creo que la ha aprovechado y de sobra ha ganado un partido que era una final. El equipo ha tenido muchas fases de desconexión, pero esta vez en tu 11 has tenido a Son Weisman, un delantero que de tres balones que ha tocado, dos ha acabado metiendo en la portería defendida por Sergio Herrera. Y como siempre os digo, gracias por apoyar el canal, por suscribiros, por darle a like a este vídeo y nos vemos en el siguiente.